Hola, no saben la emoción que tengo porque este es mi primer video de YouTube. Sí, ya yo sé que he subido varios, pero son de un minuto y este va a ser más larguito. Para los que no me conocen, mi nombre es Gerardo Frey. Miren, soy publicista, mercadólogo. Hice mucho tiempo un programa de comedia que se llamaba Sopa Seco y Jugo Show y soy amante del cine. Sabemos que Disney está apostando bastante a los live action. Ya disfrutamos de Maléfica, La Bella y la Bestia, Cenicienta, pero ahora yo les quiero hablar de Christopher Robin, un reencuentro inolvidable, que es el live action de Winnie the Pooh. Si te olvidas de mí. Osito bobito, nunca te voy a olvidar, Pooh, lo prometo, y cuando cumpla 100 años. Ustedes se preguntarán, ¿por qué va a ser un video de Winnie the Pooh? Yo no soy muy fan de este personaje. Ya va, ¿de dónde sacaron esas fotos? Bueno, sí, tengo que aceptarlo que soy bastante fanático de este personaje de Disney y cada vez que veo sus cómics o veo imágenes de él, recuerdo mi infancia. Por esa razón decidí hacer este primer video de Winnie the Pooh y también de Christopher Robin, un reencuentro inolvidable. Los cuentos de Winnie the Pooh fueron escritos por Alan Alexander Milne. Él se inspiró en los juegos de niñez y en su hijo, Christopher Robin. Sí, Christopher Robin sí existió. El nombre de Winnie the Pooh viene de la osita que conoció Christopher Robin cuando tenía 5 años en el zoológico de Londres, que se llamaba Winnie. Esta osita fue rescatada en la población de Winnipeg de las manos de un cazador. Los peluches de Pooh, Piglet, Igor, Cangurrito y Tigger también existieron y están exhibidos en la biblioteca de Nueva York. Los personajes Conejo y Búho no fueron peluches de Christopher Robin, fueron agregados a la historia de Winnie the Pooh por el escritor Alan Alexander Milne. Y por esta razón, ellos no aparecen en el tráiler de la película como peluches, sino como animales. Más de 400 extras vestidos, peinados y maquillados a la época tuvieron participación en la escena que tiene lugar en la estación del metro de Londres, donde Winnie the Pooh consigue su globo rojo. La fotografía principal de Christopher Robin, un reencuentro inolvidable, tuvo lugar en los Shepperton Studios, en las afueras de Londres y también en diferentes lugares de Reino Unido, tales como la intersección de las calles de Great Smith y también el Puente de Lambert. El Bosque de los 100 Acres de las historias de Pooh está basado en el Bosque de Ashbourne, más específicamente en la zona que se llama el Bosque de los 500 Acres. Muchas de las escenas de la película Christopher Robin, un reencuentro inolvidable, fueron grabadas en ese lugar. El equipo de producción, consciente de la huella ecológica, utilizaron neumáticos con baja presión de aire para así no dañar las raíces de los antiguos árboles ni tampoco aplastar a los helechos. Ya les hablé sobre Christopher Robin Milne, que sí existió, pero la historia de este pequeño no es muy feliz, ya que él no disfrutó su infancia por toda la fama que le hizo tener el cuento de Winnie the Pooh. Pero esta historia, Christopher Robin, un reencuentro inolvidable, no tiene que ver con la historia real de este niño, sino con las aventuras del cuento de Winnie the Pooh. Y cómo el niño, que disfrutaba ir al Bosque de los 100 Acres, perdió su infancia, perdió su niño interior, y entonces en ese momento sus amigos Tigger, Pooh, Rito, todos los amigos de su infancia, van hasta Londres para salvar a su amigo y que él pueda conseguir su rumbo. Christopher Robin, un reencuentro inolvidable, es dirigida por Mark Foster y además cuenta con la actuación de Edward McGregor y también Hayley Atwell. Las historias de Winnie the Pooh fueron parte de mi infancia y también entretuvieron y sanaron a muchas personas y niños durante la Segunda Guerra Mundial. Si te gustó este video, comenta, suscríbete y además dale like. Puedes decirme acá en los comentarios qué otra película te gustaría que hablara aquí en mi canal de YouTube. Recuerda seguirme en mi Instagram, @gerardo.frey, darle like y hablemos de cine.